Zaharauz, territorio histórico y villa turística situado en el centro de la costa de Guipúzcoa. Cercano al puerto de Getaria, tiene alrededor de unos 23.000 habitantes, alcanzando en época veraniega frecuentemente los 35 o 40.000 habitantes. Se encuentra a unos 15 kilómetros de la capital donostiarra o San Sebastián. La villa de Zaharauz fue fundada en 1237 por Fernando III de Castilla. Hasta el siglo XVI, sus habitantes se dedicaban a la pesca, especialmente la de la ballena. Más tarde, fueron dedicándose a otras actividades como la agricultura, la industria textil o la fabricación de muebles o barcos. Cuentan que en los astilleros de Zaharauz se construyó la nave Victoria que dio la primera vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, natural de la localidad de Getaria, a 3 kilómetros de Zaharauz. Hoy día no queda rastro de astillero alguno en la villa. Aunque su puerto es muy pequeño y expuesto a la fuerza del mar, la playa de Zaharauz, con sus más de 2,5 kilómetros, es la más extensa de la costa vasca y una de las más largas de la costa cantábrica, conocida con el nombre de la Reina de las Playas. Iniciamos el recorrido a la entrada de la villa, donde queda aún el Palacio de Narros, junto a un aparcamiento y donde da comienzo el paseo de la playa Zaharauztarra. Este palacio fue el lugar de veraneo de la reina Isabel II de España, más tarde frecuentada por la renombrada reina consorte Fabiola de Bélgica. Para cualquiera que sienta verdadera afición por el surf, este es un buen sitio, donde existen excelentes escuelas de surf y de donde han salido verdaderos maestros de las tablas, con grandes galardones obtenidos en diversos campeonatos y de hecho aquí se realizan campeonatos internacionales todos los años. Abandonamos la playa para adentrarnos en el casco antiguo, contemplando primero la parroquia de Santa María la Real, para entrar por callejas empedradas y llegar al corazón antiguo del pueblo. Plaza de la Música con un kiosco, rodeada de bares y restaurantes, además de donde se concentran todo el ambiente y las actividades culturales, los domingos y días festivos.
volvemos hasta la parroquia, edificio que pertenece al conjunto arqueológico, de estilo gótico, construido a finales del siglo XV. Sufrió algunas ampliaciones hacia el siglo XVI. Su retablo está presidido por la imagen gótica de Nuestra Señora la Real. Después de ver los pórticos y jardines adyacentes, volvimos al corazón del antiguo pueblo. Este es el espacio neurálgico donde se concentran todos los actos folclóricos como el de la fiesta vasca, donde suenan los instrumentos como el chistu o el acordeón triquitrisa, con sus ritmos de bailes típicos como la espatadanza, sabaletacos o ariñarín, exhibiendo toda clase de indumentarias y trajes típicos vascos. Alrededor de la plaza, calles llenas de encanto, tranquilas en invierno y frecuentadas en verano, donde se pueden degustar en sus bares los típicos pinchos, acompañados con los vinos del lugar, como el de la Chistorra con un buen chacolí. Junto a estos edificios de piedra, llenos de historia, como es la Torre Lucea, torre larga en castellano. Bajo la Torre Lucea, el busto dedicado al famoso Bertsolari Baserri, Inacio Arizmendi, poeta vasco, nos dio paso a este precioso jardín que nos paseamos impregnados de paz y tranquilidad, admirando un mirador medieval junto a unas ruinas prehistóricas. Entre lo antiguo y lo moderno, grandes centros de formación de última generación de prestigio. Nos inclinamos por lo histórico y nos acercamos hasta el convento del Buen Pastor de las Carmelitas Descalzas, monasterio que fue fundado en el año 1906 por las Carmelitas de Burdeos, en aparejo rústico de corte sencillo y apariencia simple, con una torre con cierta tendencia a lo barroco. El mercado municipal nos descubriría aspectos alimentarios y gastronómicos de Zarauz interesantes, que no trataremos en este reportaje, aunque sí recordar cocineros de gran prestigio como Arguiñano, que tanta fama han dado a la cocina vasca. Consideramos interesante visitar Villamunda, también conocida como Seletaberri. Fue construida donde anteriormente ocupaba el cementerio municipal, en el último tercio del siglo XIX. Aunque veraneara en el Palacio Narros, en este palacio se movía incluso la reina Isabel II de España. Nada más entrar en el recinto, quedamos muy impresionados por la belleza extraordinaria de los jardines. El estanque, con su fuente en medio, y los simpáticos patitos junto a las nobles tortugas, todo ello entre un pequeño bosque de arbolados, es un rincón de ensueño. Zarauz fue el lugar elegido por la alta burguesía y nobleza como el sitio perfecto para erigir sus residencias de verano a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy día, edificio público, conocido como Zuhaizti o el Parque de los Patos. Nada extraña la elección de este bonito lugar como centro musical, pues este parque transmite sosiego e inspiración.
nos lo dice este pequeño monumento de redondas piedras blancas que parece representar esas burbujas ascendentes inspiradoras para el maestro, junto a la estatua del ilustre Francisco Escudero de Oizueta, conocido como el Maestro Escudero, gran compositor natural de la villa. Se trata, pues, de una construcción de estilo ecléctico, de clara inspiración neoclásica, que consta de tres plantas más un torreón. Y junto a él, esta hermosa plaza, donde luce un precioso monumento de arte moderno. Este documental es solo una pequeña parte de lo que Zarautz os puede ofrecer, por lo que os invitamos a que lo visitéis con tiempo.